Sí, bueno, en realidad, como nosotros, cumplimos múltiples funciones, el día sábado colaborando, ¿no es cierto?, con lo que es la recorrida de prevención del distanciamiento y la prohibición de circular por el tema del COVID, del COVID, más que nada por los casos que sucedieron acá en Ituzaingó. Bueno, hemos realizado una recorrida de prevención en lo que es la parte urbana en este caso, donde sí, después de las 22 horas, en principio por calle Santiago del Estero y Santiago del Estero, hemos divisado, ¿no es cierto?, una motocicleta con sus ocupantes, que bueno, esto al notar la presencia policial, dejaron abandonada la motocicleta y se dieron a la fuga, internándose, no sé, en un descampado, aprovechando la oscuridad reinante en el lugar. Como todos saben, son jóvenes que saben que, o tienen conocimiento, que la prohibición de circular ya en ese horario. Y bueno, se procedió al secuestro preventivo del motovehículo, trasladando hasta nuestra dependencia, que bueno, una vez dejado la primera motocicleta, continuamos, ¿no es cierto?, con la recorrida, y nuevamente por calle Brown y Santiago del Estero, observamos, ¿no es cierto?, la circulación de una motocicleta. Bueno, paramos para realizar, ¿no es cierto?, el operativo correspondiente, y hizo caso omiso a las órdenes de la policía, dándose a la fuga, donde se procedió, ¿no es cierto?, a un secuestro, perdón, a una persecución por distintas calles acá del barrio, en cercanía acá del Piar, o sea, Barrio Iberá, y bueno, que hemos llegado hasta lo que es la calle Roca, y casi Ruta 12, también el conductor, ¿no es cierto?, ya viéndose prácticamente acorralado por el personal policial, abandonó la motocicleta y también se dio a la fuga, parándose, ¿no es cierto?, a lo que es la parte de arbusto de la zona y la oscuridad. Bueno, también se procedió al secuestro preventivo, ¿no es cierto?, de la motocicleta, y a partir de ahí estamos recibiendo, pues, hemos solicitado, ¿no es cierto?, a su factura de policía, si los mismos no poseen pedido de captura y o secuestro a una autoridad competente, y luego de no mediar ninguna de esos casos, seguramente cuando se presentarán los propietarios con las documentaciones que acredite la propiedad y se le dará entrega. ¿Serían productos de robos estas motos? ¿Serían robadas? No, en realidad, más que nada, no sé, o sea, está en estudio eso, estamos investigando, pero más que nada yo creo que se dieron en los dos casos porque los jóvenes saben que la prohibición de circular a estas horas y bueno, o sea, están violando la cuarentena y bueno, para no ser aprendido y no tener una causa judicial, pues por supuesto que abandonaron el motovehículo y se dieron a la fuga, pero de todas maneras a nosotros nos sirve y la comunidad tiene que saber que es un trabajo de prevención nada más y que tienen que entender no solamente los jóvenes sino los padres de estos jóvenes que nosotros estamos trabajando para cuidarles, nos tenemos que cuidar entre todos y que bueno, tienen que tomar conciencia que hay una ley que se prohíbe el tema de la circulación después de las 20 acá en Ituzaingó, que está la resolución, está firmada, ¿no es cierto?, por el comité de crisis. O sea, nosotros estamos para hacer cumplir eso y bueno, y no solamente eso, sino lo más importante, que le estamos a los vecinos. Toledo, porque abandonar, digo, un bien así porque sí, y abandonar el lugar de a pie, tendría que ser robada esta moto, ¿no? Porque dejarla así porque sí, no creo, no cualquiera la deja. No, en todos los casos no son así, te vuelvo a decir, yo creo que más es porque ellos saben que hay una prohibición de circular a esa hora y bueno, pues, por temor a ser aprendido, ¿no es cierto?, y que se le aplique
el código de falta y iniciarle una causa judicial, prefieren abandonar el motovehículo, que bueno, después de vuelta que la después de recibir de la jefatura de policía, si no hay ningún tipo de orden de secuestro de alguna autoridad competente, seguramente con las documentaciones se le va a entregar, pero de todas maneras te vuelvo a decir, eso es un trabajo de prevención que hemos realizado el día sábado en hora de la noche, más que nada para que la gente tome conciencia que la única manera que esto pase es que nos cuidemos entre todos y tenemos que ser responsables y cumplir las órdenes de no andar en horario que no corresponde.